a Jesús de Nazaret, Teresa de Ávila decía, y él fue mi mentor. Y él me decía lo que tenía que hacer. Me decía que tenía que hablar con tal confesor y que tenía que apretar más con las rentas y que teníamos que hacer la fundación de este convento o del otro. Y a mí me habría gustado que ella hubiera dado más detalles. Dice, fue largo como de contar, sería largo de contar cómo el Señor fue proveyendo. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de cómo esta mujer, Teresa de Ávila, rezando y solo a través de la fe, fue capaz de manifestar materialmente en el momento presente. Y decía, y salía más reforzada de la oración. Y me decía, no tengas miedo porque yo soy poderoso. Fue en la oración, de la oración, que ella sacó la fuerza para hacer todas las fundaciones. Y fue su Jesús de Nazaret que se la presentó a través de las hablas, a través de las manos, a través del cuerpo glorificado, que ella dice, era un resplandor de una suavidad tal que ni la luz del sol se puede comparar. Fue Dios en la oración cuando Jesús de Nazaret se la presentaba, quien fue su verdadero portador de visión. Ella no tuvo ningún portador de visión humano, pero a través de la oración y de la concentración obtuvo su portador de visión, que fue su proveedor financiero y su mentor. Check it out.
paisar a fres i salí oro en escarmentus a malurbet i laudatus oña rico que menas oroitus i vivicia cantatus. Bueno, muchas gracias, Frisiliana. Y las tres culturas, magia. Ahora va. Thank you.
Olá, fotógrafo! Mãos no ar! Gracias.